mandamos un saludo a Interior Futbolero, todo el plantel de Agropecuario. Un saludo para toda la gente de Interior Futbolero. Acá estamos con Cerri y Sancinena. Nare, en la magia del grupo, acá está. Vamos, vamos, que hoy tenemos que ganar, ¿eh? Yo, porque tengo la cola un poquito grande, me ha gritado culo de señora. Pero bueno, no, sino Capitanich, porque se parecido. Sin decirnos adiós. Siempre teniendo que ver esto con las fechas de definiciones apasionantes que tienen estos campeonatos, sobre todo el Federal A, por eso hemos gestionado ante el canal y muy atentamente, como siempre, nos han permitido estar hoy jueves, ¿sí? Para que pueda entrar por lo menos el hecho de los dos finalistas consagrados de este torneo para el segundo ascenso y además todo lo que está pasando en el resto de las categorías, como por ejemplo la B Nacional y también el Federal B. ¿Cómo estás, Dieguito País? Muy buenas noches, bienvenido. Bueno, bienvenido, Dami. La verdad que tenemos un programa cargado porque, como bien decías, día especial tiene que ver justamente con los dos finalistas que llegaron al torneo Federal A, porque en el día de ayer se terminó de completar justamente la serie y estaremos en presencia de un nuevo ascendido a la B Nacional. Además, a esta hora prácticamente todo el Federal B terminado también, pero no queremos dejar afuera el material que nos quedó del fin de semana, ¿sí? Lo que fueron las idas, obviamente por cuestiones de tiempo, de edición y demás, no llegamos a mostrar ahora las vueltas, quedarán justamente para el próximo programa. Pero lo que más nos importa tiene que ver justamente con la B Nacional, porque Patronato y Santa Marina se vieron las caras después de tanto tiempo y se van a poder encontrar nuevamente en búsqueda de la vuelta, ya que la ida fue para el equipo tandilense, para el equipo del Zapito Colioni. Y antes de meternos de lleno en la B Nacional, déjame decirte un anticipo más también del programa. Vamos a estar tocando un informe que tiene que ver justamente con los torneos que se vienen. Perfecto. Bueno, nos metemos en tema con respecto a la B Nacional, ¿no? Bueno, están todos los muchachos aquí con nosotros acompañándonos como siempre. Cada uno tendrá su intervención en el programa. Con respecto a la primera B Nacional, recordar puntualmente que esta final que están llevando adelante Santa Marina y Patronato reedita lo que fue la final por el ascenso a la B Nacional en 2010. Aquella vez le fue muy bien a Patronato en los dos partidos, tanto en el de ida en Tandil como en el de vuelta en Paraná. Ahora la historia arrancó al revés para el conjunto que actualmente conduce Iván Delfino. Bien, nos acompaña Agüero, Messina, Alcaraz y Ciuto. Nos metemos de lleno en la B Nacional, Ciuto. Dale, buenísimo. Arrancamos con el desempate entre Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Brown de Madryn. Un partido con muchas emociones en el que fue transmisión de Interior Futbolero Radio. Estuvimos en la cancha de Argentinos Juniors y arrancó con los goles en el tiempo suplementario, luego de dos expulsiones por el lado de Brown de Madryn y una de Gimnasia de Mendoza, al tanto de Jair Marín, el defensor, que ponía el 1-0 parcial para el Lobo al minuto de las expulsiones, y enseguida nomás lo iba a igualar Marcos Rivadero, el cordobés, ex Belgrano de Córdoba, que ponía el 1-1 y la definición que se iba a ir a los penales tras igualar en uno en los 120 minutos. Histórico, lo de Brown, digo, ahí estaba con un jugador menos. Fue expulsado luego Montiveros, había quedado con dos menos Brown por la expulsión de Claudio Mosca y Sergio Cepillo Sánchez, el mendocino ex Godoy Cruz de Mendoza. Vemos los penales, iban 3-3,
Leonardo El Chueco Marinucci pone el 4-3 para Brown. Luego atajaría Burray a Marcelo Carrizo de Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Y la responsabilidad para Rivadero, el hombre del milagro, del gol milagroso. Y no pudo en esta, lo estrelló en el travesaño el remate. Y la serie iba a quedar igualada tras el gol de Corbalán. Y ahora, tras los 5 penales ejecutados, estaban 4-4 y íbamos a la serie de 1-1. Convertía a Ciampichetti para Brown, el goleador de Conesa. Y luego Javier Burray se iba a transformar en héroe tras atajarle este penal a Neri Espinosa. Y le faltó su especialista en penales. Uno de los tantos suspendidos que no pudo jugar la final. Aquel día que festejaron tanto ante Dalmine en los mendocinos, que después no sirvió porque se reanudó el partido de Brown de Madrid y le metió a Carlos Andes. Ese día la quinta amarilla para Alacia, para Pomba, los lesionados. Llegó con muchas bajas, pero la de Alacia es clave porque Alacia fue importantísimo en los penales para ascender. Sin duda. En la historia hubiese sido distinta en cancha de argentinos, pero bueno, tampoco hay que achacar la responsabilidad al chico que le tocó reemplazarlo porque no tuvo nada que ver. Histórico, hay que decir, lo de Brown, ¿eh? Histórica salvación por el desempate, el gol de Nieto, también el gol de Rivadero que quedará en la memoria. Y hay que decir que lo de la Berni también fue una mala actuación, omitió un penal para Brown, podía haberse definido en los 90. Bueno. Ya estamos en el reducido, en el 2-2. En el 1-1, perdón, de ida entre Instituto y Patronato. Vamos a ver cómo llegan Patronato y Santa a la final. El gol Bauman de penal en el minuto 90 y a los 91 lo igualó Bertoli para Patronato, el 1-1 en la ida en Córdoba. Así llegaban el patrón, ¿no? En la ida. Sí, dos penales bien sancionados por Argañaraza en tiempo adicional. Final del partido. Argañaraza, árbitro del Federal A, que era generalmente, ¿no? Sin duda. Ahora ya está dirigiendo B Nacional y Primera División. Vamos al partido de vuelta en el que Patronato no dejó dudas. En el Grela venció 3-1. Sin embargo, a los 10 arrancaba ganando con gol de Damián Smith, del pampeano. Arrancaba ganando la gloria y se ilusionaba con llegar a la final. Ponía el 1-0. No tiene nada que ver con Martín. No. Luego llegaría el tanto de Carlos Quintana, el ex Lanús y Huracán, para poner el 1-1 para Patronato. Llegaría Diego Jara, la joya Jara, el concordiense, para poner el 2-1 para Patronato, darlo vuelta. Y sellaría Leandro Chucho Becerra, el ex hombre Atlético de Tucumán, Belgrano de Córdoba, Tiro Federal, entre otros equipos, iba a sellar el partido de vuelta y el pasaporte para Patronato de Paraná a la final del torneo reducido. Ahí está el tanto de Jara. Ahí está el tanto de Jara, el 2-1. El triunfo parcial para Patronato. Bárbaro lo de Instituto, que está resolviendo en estos días si se queda o no Riboira. Le están haciendo una oferta para que continúe en la institución. Seguramente el lunes ya habrá una definición, tal vez el viernes. Gran campaña. Decían los dirigentes, sí, fue un milagro lo que hizo Instituto, pero tiene muy buenos jugadores y un gran entrenador. Cuando lo agarró Riboira estaba en el puesto 21, allá por la fecha 15 de la primera rueda, y fue una gran campaña al Chulo al mando de Instituto, que tiene gran material. Bien, así llegó Patronato a la final frente a Santa Marina. Ahora lo que nos queda ver es cómo llegó justamente el Aurinegro, ¿no? El equipo de Zapito Colioni, que en la ida se quedó ya con el primer duelo. Dio la sorpresa a Santa Marina porque eliminó a Ferro en condición de visitante, hay que decir, ¿no? Sí. Santa Marina es justamente otro de los equipos que ha hecho gran campaña. No pudo sacar ventajas en el San Martín. Igualaron 2-2 ante Oeste. Abría la cuenta a los 2 minutos el Pitu González, Arnaldo González, de gran campaña, gran torneo Nacional B, el ex hombre de Quilmes. Luego Bernetti iba a poner el 1-1 para Ferro, otro hombre que tuvo un gran torneo. Qué golazo, Bernetti, el rosarino. Luego llegaría el Pupi Salmerón para poner el 2-1, mientras seguimos viendo la rep, el gol de Bernetti. Sí, Bernetti quizá con futuro en Primera División y quizá en uno de los grandes de Primera División. Lo quieren varios equipos, entre ellos Newell's y Racing, como decía Federico Agüero. Ahí está el gol del Pupi Salmerón, que después se iba a lamentar, ¿no? En la vuelta del penal que terminó desperdiciando, ¿no? De todas maneras, hay que destacar la gran campaña que hizo el Pupi Salmerón no esta temporada en Ferrocarril Oeste. Un hincha de Ferro a Salmerón ya no le puede decir nada. Vemos a los 42 el empate de Fernando Telechea, otro de gran temporada, uno de los goleadores de la categoría, el ex hombre de Quilmes y Colón de Santa Fe, el valcarceño Telechea, que ponía el 2-2 agónico en la ida en el San Martín, y luego llegaría lo que decíamos, el partido de vuelta en Caballito. Telechea volvía a marcar para el Aurinegro, bien ponía pateado, el 1-0, bien pateado. Mirá, lo fusiló arriba, bien pateado, viste que a veces se dice a mitad, no, bueno. Esto abrió el partido, ¿eh? Alderete le pegó esa patada en la cara a Curuchete, el partido eran para Ferro hasta ahí o parejo. Después, en el segundo tiempo, Ferro no reaccionó al penal errado por Pupi Salmerón, que podría haber sido el empate. Y ya sobre la hora, en tiempo de descuento, Michael Hoyos entró y lo liquidó, asistido por Michel. Michel lo reemplazó a Telechea lesionado.
y anduvo muy bien. Cabe Mitchell, un histórico de Santa Marina, que viene rindiendo y que también sería importante en la primera final, lo vamos a ver a continuación. Sí, grata aparición de Michael Hoyos en el momento justo de la temporada para el aurinegro, el nacido en Estados Unidos, y luego llegaría a la final, lo que decíamos, el partido de ida entre Santa Marina y Patronato en el San Martín, en el que Santa Marina se hizo fuerte a través de Alfredo González Bordón, el ex hombre de Quilmes, convertiría el 1-0, comenzaría con la ventaja para el conjunto local. Ahí vemos la reiteración. Le ganó muy bien a Geminiani y no, que iba libre a la pelota que Matías Quiroga, que es el más alto, y no pudo anticiparlo. Ahí... Acá no hay ventaja deportiva, ¿no? No. No hay ventaja deportiva. No, acá sí hay victoria de Patronato el domingo. Por 2 goles habrá penales. Cualquier otro resultado, más de 2 goles Patronato, menos de 2 goles... Empate y victoria de Santa Marina naturalmente llevan al equipo tandilense a primera división, donde solamente tuvo una experiencia en un torneo nacional en la década del 70. Del 80, creo. Así es, en el año 78, Patronato. 78, ahí está. El único equipo de la provincia de Entre Ríos en jugar en primera división, el torneo nacional 78. Ahí está el gol de Matías Quiroga, ¿no? El caña Matías Quiroga, el hombre que ascendió con Gimnasia de La Plata y con Unión de Santa Fe, que busca su tercer ascenso. Salió mal Requena, ¿no? Salió mal, sí, salió mal. Pero lo dejaron solo, también la defensa quedó parada. Luego... Y cuando peor la pasaba Santa Marina, vino esto, ¿no? Este, el error de Andrade, la corrida de Mariano González. Mariano González, el ex Racing, el centro atrás. Y llegaría al tanto de Martín Mitchell, hablábamos de Racing, aquí convirtió un ex independiente, un hincha fanático, independiente. Fanático independiente, Martín Mitchell. ¿No? Cabe Mitchell, sí. Le mandamos un saludo, que es fanático también de Interior Futbolero, el Cabe Mitchell, y nos pone muy contento que le esté yendo también en este momento. Otro que ya tiene un ascenso en el lomo, ya había ascendido con Santa Marina a la B Nacional, Martín Mitchell. Ahora apareció cuando tenía que aparecer Mariano González, ¿eh? Sin duda, aparición magistral de González para darle en bandeja al tanto a Martín Mitchell. Vamos a ver ahora el 3-1, a falta de 7 minutos, Roberto Tucker, el ex Racing de Olavarría, Quilmes, entre otros. Solito, ¿eh? Mirá el festejo de Capela, no lo podía creer. El Capela defensor es el que la mete para adentro. Sí. Y una gran distracción de la defensa de Patronato, uno de los equipos que mejor ha defendido en el torneo, la valla menos vencida. En esta palmó y te digo, es un gol clave porque 2 goles de ventaja para un gran equipo como Santa Marina pueden definir la serie, ¿sí? Si bien falta mucho por disputar. Esta distracción puede valer perder el ascenso. Sí, tranquilamente. Claro. ¿Hay alargue? ¿Si hay empate? No, directo a penales. Directo a penales. Así que perfecto. Ahí veíamos el gol del olavarriense Tucker y el 3-1 final la para vuelta Santa Marina. El domingo. La vuelta el domingo en el estadio Grela de Patronato, donde se volverán a ver las caras nuevamente estos dos equipos que fueron el segundo en la temporada y el cuarto. Fue primero, como decíamos, Atlético Tucumán, el primer ascendido. Segundo, Santa Marina. Tercero, Ferro, quedó eliminado. Cuarto, Santa Marina. Y quinto, Instituto de Córdoba, eliminado por Patronato. Bueno, y habrá un nuevo integrante en el torneo que será Almagro, seguramente, o Morón, si hace una hazaña, ¿no? Porque perdió 4-0 en la final de ida al Gallito y el lunes va a definir en su casa. Pero bueno, tiene todo en contra. Así que Almagro posiblemente vuelva a la B Nacional. Bien, después de la pausa, los torneos que se vienen, ¿eh? Así dale, que presta atención. Seguimos en Interior Futbolero. Hay muchísimo por ver todavía. Nos metemos en lo que tiene que ver con el Federal A y la clasificación de los 2 finalistas por el segundo ascenso. Es rica, es fresca, sin calorías. ¿Qué más se puede pedir? Que sea seco. Proba Seco Fine, la light de Seco. El sabor que te quiere bien. Seco Fine, le sacamos las calorías, no el sabor. Expreso Logruno te brinda la seguridad en todos tus proyectos. Puerta a puerta, destino a destino. Con la seguridad y la rapidez que solo una empresa santiagueña te lo puede brindar. En el camino del crecimiento, nada nos detiene.